Buenas tardes. Bueno, como ven, aquí tenemos todos los ingredientes que lleva el potaje de cuaresma típico de las fechas en las que estamos. Y vamos a comenzar, pues, introduciendo las cosas en la olla. ¿De acuerdo? Cogemos los trocitos de bacalao, se suelen aprovechar las colas del bacalao. Los garbanzos, las manos, aunque parezca mentira, es lo más sucio y lo más limpio que tenemos, si hemos sabido limpiarla. Este potaje que vamos a hacer es aproximadamente para 6 o 8 personas. Lleva medio kilo de garbanzos, como un cuarto de bacalao, como un kilo de espinaca fresca y ajo, cebolla, laurel, como vais a ver, prácticamente pues casi a gusto del comensal. Tenemos ya el bacalao y esto. Cogemos una cebollita. La trinchamos. La introducimos en la olla. A continuación cogemos el laurel. Muy chiquito, le echaremos dos o tres hojas. El tomate. Los ajos, agregamos el aceite como un vasito y a continuación el agua para cubrir más o menos el potaje. Esto lo pondríamos en el fuego, hirviendo aproximadamente en la olla express unos 40 minutos. Y en ese trance de tiempo, pues vamos limpiando las espinacas, le damos un hervor. Si te vienes para acá. Prepararemos la picada de azafrán y comino con un poquito de vinagre, con unas rebanadas de pan frito para que haga ligamento al potaje. Las espinacas ya hervidas y escurridas, cuando pase ese tiempo de unos 40 minutos, se le agregará al potaje junto con los repápalos que habremos hecho con el perejil, el ajo, el huevo y la miga del pan. Del pan ya de un par de días para poderle sacar bien la miga. Esto se hace luego pues como albóndigas, se van friendo y se le agrega todo junto cuando ya se agregue la verdura y todo eso. Y lo que es la picada se agrega justo en el momento justo de apartarlo ya. Porque hay un refrán que dice que machado, cocido, machado, perdido. ¿De acuerdo? Pues vamos para la cocina. Bueno, hemos limpiado ya las espinacas, como las habéis visto. Las cortamos un poquito para lavarlas. Bueno, tenemos ya lavadas las espinacas.
Y a continuación las echaremos al agua, que ya la tenemos previamente en el fuego. Está el agua caliente, las introducimos. Y las volvemos a tapar. Las dejaremos hervir unos 2 minutos aproximadamente. Y se dejan en el agua. Después las escurriremos y cuando ya tengamos los garbanzos cocidos se le mezclarán. Estamos. Bueno, pues vamos a empezar a preparar los ajos para hacer la masita para los repápalos. Y empezamos a mezclar. Echamos la miga del pan. Los dientes de ajo ya picados. Perejil. Una poquita de sal y los huevos. Cogemos una picadita, con dos lo haremos mejor. Hacemos la masa, que quede una pasta homogénea. Quizá tengamos que añadir un huevo más, ya veremos. Y le hemos puesto 4 huevos, pero vamos, eso uno mismo lo va viendo. Lo que necesita. Empezar a freírla. Se reserva y cuando ya esté los garbanzos a punto de echarle las espinacas, introducimos también los repápalos y cuando lleve hirviendo unos 10 minutos a olla abierta, después le agregamos ya el machado que antes hablamos. Bueno, pues echamos el aceite. Esperemos a que se ponga a punto de freír y empezaremos a pasarlo. Y pues aprovechando que tenemos el aceite caliente para los repápalos, freímos las rebanaditas de pan. Para el machado del potaje. Ya las tenemos preparadas para cuando hagamos el machado. Y ahora vamos a seguir
cociendo los repápalos. El machado, como decimos en el pueblo, una poquita sal. Comenzamos por el comino. Y vamos a echar unas hebras de azafrán. Echamos. Más que machar, moler, y lo tritura más a el comino y el azafrán. Ahora echamos los ajos, un par de dientecitos de ajo, y seguimos machacando. Ahora le echamos el pan o la rebanada. Lo vamos removiendo un poquito con la cuchara, a ver si nos queda al fondo. Y ahora le echamos un poquito de vinagre. Y tenemos la picada lista. O machado, a punto para echarlo justo en el momento de apartarlo del fuego. Rectificamos de agua un poquito. Y ya le añadimos la verdura. Previamente escaldada. Y los típicos repápalos. Esto lo tendremos unos 10 minutos hirviendo a olla abierta y después ya añadimos el machado como último. Y por fin añadimos el machado. Thank you.
Bueno, estamos desespinando las sardinas, que en este caso son boquerones, pero vamos, que es igual, para después rebozarlos y preparar el escabeche de sardina cocido. Bueno, pues estamos ya sazonando los boquerones, como dije antes, en este caso, para ponernos a freír. Vamos a preparar la fuente donde vamos a hacer. Bueno, pasamos por la harina con cuidado de que no se nos abra porque le hemos sacado la espina antes. Entonces hay que hacerlo con un poquito de una delicadeza, ¿sabes? Cuidadito que no nos quememos, que es mala fecha para estar con un brazo menos. Bueno, ponemos la perolita, le echamos un poquito de aceite del mismo donde hemos frito el pescado. Cuatro o cinco clavitos. Y tres dientes de ajo laminados. Sofreímos un poquito. Vamos a añadir eso, que creamos que vamos a tener suficiente para cubrir el pescado. Y lo dejamos hervir un poquito. Ponemos a punto de sal. Y le añadimos un poquito de azafrán. Le añadimos el vinagre que creamos prudente para la cantidad que tenemos y a continuación echamos el pescado que ya está frito.
Se puede hacer con cualquier tipo de pescado, con merluza, con sardina, con cuestión de. Entonces esto está, ya no tiene por qué ir. Lo tapamos y está listo. Hay que dejarle enfriar y después se rectifica de sal, vinagre, de lo que sea necesario. Bueno, y vamos con el famoso bacalao. Marinamos, le pasamos por huevo. Un poquito las manos. Y freímos. Vamos echando el aceite. Seguimos sacando el bacalao. Los vamos a sofreír. Y mientras vamos batiendo y aquí también y le damos aquí un poquito de más volumen. Para cuajar la tortilla. Vamos a mezclarlo con el huevo, vamos poniendo la otra sartén para mojar la tortilla. Echamos en la sartén. Criadilla típica nuestra de tierra,
estamos en una zona muy privilegiada para ello y las vamos a sofreír un poquito para después cuajar la tortilla. Y vamos a tratar de mezclarlo con el huevo. Bueno, esperamos a que cuaje. Y vamos a por nuestra tortilla de patata. Y rematamos el día. Mezclamos. Este va a ser un tortillón de padre y señor mío. Le echamos un poquito de sal, que no la había puesto al freírla. Y mezclamos. Bueno, vamos a empezar a montar las natillas de huevo. Tenemos 4 huevos. Añadimos el azúcar. Esto es más o menos, depende de lo goloso que seamos. Y una cucharadita de harina. Seguimos batiendo.
Pues ahora vamos añadiendo ya la leche despacito. Como veis, se montan en frío. Y con paciencia, es lo que quiere la cocina. Esta cantidad que habéis visto es para 1 litro de leche. A ver, me han explicado. Esto bien mezclado. Y lo ponemos al fuego. Y entonces, sin dejar de mover, hay que estar hasta que espese. Ya va espesando. Y lo van a saber a requemadilla esto. Como si fueran de leche de oveja. Porque si nos hierve mucho, se nos puede cortar. Los volcanes. Se ve la quemadilla. Bueno, nadie es perfecto. Le echamos la poquita de canela. Vamos a equivocar. Y las tenemos listas. Esperar a que se enfríen y buen apetito.